amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Sí, ya saben que traigo la voz así medio madreada por todas las grabaciones que estoy teniendo, que después les platicaré y les compartiré. Mientras tanto, tenemos Anecdotario. Como cada semana, tratamos de hacerles esta crónica de cosas que van sucediendo y que me van preguntando y que voy aclarando las dudas y que voy diciéndoles muchas cosas detrás de cámaras de mi vida personal y de los proyectos en los que estoy involucrado. Y como lo vieron en el título, viene un eventazo. Bueno, de hecho son dos, que tienen que ver con la Kings League, que tienen que ver obviamente con el fútbol. Uno son las finales, que ya por fin se anunció de manera súper mega oficial con el spot y toda la cosa, que será en el Estadio Azteca. Alex, yo creo que cabe, ¿no? Sí. Ahí lo tienen, fuimos a hacer esos promocionales. Pues sí, fue bien difícil aguantar el secreto. Pero también, ojo, vamos a hablar sobre la Copa del Mundo, donde habrá grandes leyendas del fútbol. Pero ahorita les voy a platicar un poquito acerca de ese evento, que también va a estar muy cabrón, o más cabrón. No sé qué va a estar más cabrón. El punto es que sí, la Kings League llevó el chiste a otro nivel y somos parte de toda esta narrativa. A ver, les contextualizo para los que no sigan religiosamente la Kings League. Ya lo saben, es un torneo de fútbol donde está dirigido por creadores, son los presidentes de sus equipos y generamos contenido alrededor de un torneo de fútbol real de FUT 7, donde los que nos interesa le metemos un montón de entretenimiento también en el camino y ha estado muy cabrón. Son 12 equipos de la Kings League Américas, 12 equipos de la Kings League de España y actualmente se está desarrollando el primer split de la Kings League de Américas, donde yo tengo un equipo junto con mi carnal que se llama Peluche Caligari, el mejor equipo del mundo mundial, que la hemos estado rompiendo con todo. Nos ha encantado todo lo que ha pasado a nivel futbolístico y a nivel entretenimiento. Como se los dije, somos 12, entonces son 11 jornadas, 11 partidos de temporada regular. Y después de eso siguen las finales. Las finales históricamente allá en España se han hecho 3 splits, 3 torneos, y son las finales en estadios, muy cabrones. Por decirte uno, el Bernabéu, o sea, el estadio del Real Madrid, se llenó nada más para ir a ver a los equipos de la Kings League de allá. Eso lo vamos a hacer acá, pero con taurina. Acá, pero a un nivel todavía más cabrón. Porque sí, como se los dije, fue anunciado el Estadio Azteca. ¿Y qué va a pasar en el Estadio Azteca el 4 de mayo? Van a jugar los 4 mejores equipos de todo el torneo. De los 12 que les dije que hay aquí en México, van o vamos a jugar los 4 mejores. Es fútbol, todo puede pasar. Pero actualmente los únicos que tienen seguro su lugar es el equipo de Germán Garmendia con Real Titán FC. Ellos son los número 1 de la tabla general. O sea, los que más partidos han ganado. Y los segundos somos nosotros, Peluche Caligari. Estuvimos la mitad del torneo arriba y nos apendejamos, así de sencillo, y liberamos ese primer lugar, pero hemos seguido en segundo, nadie nos quita de ahí. Y una forma cero loser de conservar ese segundo lugar, todo depende de nosotros. O sea, si todos los demás fueran perfectos y todos ganaran, todos los que están cercanos a nosotros ganaran sus partidos, pero nosotros los últimos 2 partidos de este torneo los ganamos, nadie nos quita el segundo lugar. Entonces eso nos llevaría a estar mucho más cerca del Estadio Azteca. Actualmente, solamente Titán, como se los dije, está ya en el Estadio Azteca, ya está calificado para ese partido. Y nosotros, junto con Ranisa, somos los únicos que estamos asegurando los octavos de final. Las cosas pueden mejorar para nosotros, porque les voy a hacer aquí como una explicación gráfica. Porque si ganamos esos 2 que les dije, nos vamos directamente a cuartos de final. No tendríamos que jugar octavos de final. ¿Por qué? Muchos torneos, los normales y yo creo que los menos complicados, y así se jugaba antes, pues tenían una lista de equipos donde pues van calificando en diferentes posiciones. Y entonces lo que sucedía antiguamente, por ejemplo, en el fútbol mexicano, es que calificaban los 8 mejores y entonces el 1 se enfrentaba contra el 8, el 2 se enfrentaba contra el 7, el 3 se enfrentaba contra el 6 y el 4 se enfrentaba contra el 5. Y así se iban eliminando. De 8 pasaban a 4 y de 4 pasaban ya 2 a la final. Pues bueno, ahora en el fútbol moderno lo que está sucediendo es que hacen una cosa que se llama Final Four. O sea, como se los dije, los 4 mejores equipos, pero no califican así como les estoy diciendo. Me voy a basar en la tabla general que existe hasta ahorita, que puede cambiar este fin de semana, claro, pero como para que lo tengan mucho más claro. Aquí lo voy a poner ahí en recuadro para que lo tengan muy claro. Entonces, si ven en esta orilla de acá, aparecen 3 colores, el verde, el amarillo y el rojo. El verde es Titán. Esos
ya pasaron, ya están en el Final Four, ¿no? Aquí está Titán, disculpen la letra, Titán, ahí está, ¿no? Esos son el primer lugar del torneo. Y después le sigue Peluche, Caligari, Raniza y Parceros. Esos están en color amarillo. Parceros en cualquier momento podría bajar, porque los que tiene pegaditos los tiene muy pegados. Entonces, cualquier combinación de resultados en los que ellos pierdan y los otros ganen, los dejan atrás. Entonces, estos tres están en otro color, que es el color amarillo. Ese color amarillo te indica los que van a jugar cuartos de final. A nosotros también nos podrían alcanzar si hubiera una combinación de resultados. No nos quita que estemos en los primeros lugares, pero sí podrían bajarnos en caso de que estamos bien pendejos nosotros y que los otros güeyes se ponen muy cabrones, pues sí nos podrían pasar. Y después vienen 6 equipos más abajo de nosotros, que esos son los que están tratando de entrar a los octavos de final. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que están en el color rojo, como lo pueden ver hasta ahora. Entonces, si el torneo terminara así como estamos, este que es Titán, que es el número 1, ya está calificado hasta la final. Eso significaría que el 4 de mayo jugaría 2 partidos. La semifinal y luego un segundo partido, que es la final, si es que gana, o el partido por el tercer lugar, si es que pierde. Estos tres, Peluche, Raniza y Parceros, irían a cuartos de final. Entonces jugarían estos dos que les dije de Titán, más otro partido más antes. Depende justamente de ese partido, que es prácticamente a muerte súbita, pasar a la final, al Final Four, donde se enfrentará Titán y otros tres equipos. ¿Me explico? Entonces Titán juega esos dos. Después, los otros tres que siguen jugarían un partido antes, los cuartos de final. Que eso depende, los que ganen esos cuartos de final jugarían en el Estadio Azteca. Eso les daría el derecho de jugar en el Estadio Azteca. Si perdieran en ese partido de cuartos de final, no pasan. Cualquiera de nosotros tres y uno que se va a meter aquí, ahorita les digo. Y los que están acá, del 5 al 10, jugarían otro cuarto partido antes, que es los octavos de final. Después de la temporada regular, habría 4 partidos más, que no todos juegan. Del 5 al 10 jugarían, sí, para ser campeones tendrían que jugar 4 partidos. Del 2 al 4, para ser campeones tendrían que jugar 3 partidos. Y Titán ya nada más tiene que jugar 2 partidos para ser campeón. ¿Cómo califican y por qué están así? No me pregunten el por qué, pero les voy a decir el cómo se califica. Actualmente los que jugarían serían Wes Santos contra Muchachos. Ese es el primer partido. Después jugaría Olimpo contra Cuervos y Galácticos contra Persas. Esos 3 partidos serían los de octavos de final. Y entonces eso hace que hay 6 equipos y 3 partidos. Entonces habrá 3 ganadores. Estos 3 ganadores de octavos de final irían contra los de cuartos de final. Entonces supongamos que los 3 mejores, los que van a ganar, estos son mis pronósticos, ¿no? Ganaría Galácticos, según yo, esto obviamente no es oficial, pero esto es mi pronóstico. Ganaría Galácticos, el de Galácticos contra Persas lo gana Galácticos. Olimpo contra Cuervos, yo digo que lo gana Cuervos. Y finalmente, Wes Santos contra Muchachos, yo digo que lo gana Muchachos. Entonces aquí están ya 3. Chamos y Aliens ya no tienen nada que jugar. Desde el principio, como quedaron en estos 2, no juegan ya. Son eliminados del torneo después de que termine la 11ª fecha. Sin embargo, todavía tienen que pelear para el Mundial. Ahorita les digo lo del Mundial. Entonces, como quedan en este orden, Galácticos, Cuervos, Muchachos, aquí están 3 y aquí están 3. Son 6 equipos. Entonces iría Galácticos contra Parceros, Raniza contra Cuervos y Peluche contra Muchachos. Entonces, esos son los cuartos de final. Significa que hay 3 partidos de cuartos de final. Significa que de estos 3 partidos, o sea, de esos 6 equipos, saldrán 3 ganadores. Entonces, en el pronóstico yo diría que de Parceros Galácticos pasa Parceros, de Raniza Cuervos pasa Cuervos y de Peluche contra Muchachos pasa Peluche. Y entonces, con ustedes, el Final Four. 1, 2, 3, 4. Así se calificaría. Ahí estarían los 4 primeros. Serían estos, en mi pronóstico, los únicos 4 equipos completos que pisarían el Estadio Azteca para jugar fútbol. Y entonces las semifinales sería Titán contra Parceros, Peluche contra Cuervos y los 2 ganadores jugarían la final y los 2 perdedores jugarían por el tercer lugar. Esos 4 partidos se juegan en un mismo día, el 4 de mayo. Primero las semifinales, los 2 partidos de semifinales, después el partido de los perdedores de esos 2 partidos y al final el partido de los ganadores que sacaría al campeón. Así es como se califica. Es un poco enredado, pero ya que lo tienes como claro gráficamente, empiezas a armar las combinaciones. Entonces por eso les digo que pues hasta ahora está virtualmente calificado el Peluche Caligari en octavos, porque ya aunque nos vaya mal, pues nos quedaríamos por aquí.
Entonces, a fuerza, tenemos la posibilidad de seguir jugando para llegar a la final. Pero nos toca contra Chamos y Aliens, que en el papel pues son los dos equipos más débiles de toda la liga, en este primer split, por lo menos. Lo cual no es una garantía, porque ya perdimos contra Persas, güey, que también nos estamos enfrentando cuando ellos estaban en último lugar y nosotros en primero, y nos ganó Persas. Así es como se calificaría y así es como nos veríamos por allá. Ya empezó la preventa. Hay personas que quieren estar en el partido, sí o sí, en ese Final Four, porque el Final Four es una fiesta. Es una fiesta de todo el día. Ese del Estadio Azteca, siempre está poca madre estar ahí. Sin embargo, pues los que sean fanáticos de tal o cual equipo, no les garantiza nada, porque si compraron ya sus boletos, los compraron a ciegas, porque tal vez no pase su equipo. Los únicos que sí o sí son Titán. Esos ya chingaron. Ustedes sí, dense y compren lo que quieran. Pero los demás, no se sabe. O sea, aquí en mi pronóstico estoy poniendo a dos mexicanos que pasan, ¿no? Dos equipos de mexicanos, que son el de mi hermano y mío, el de Club de Cuervos. Que finalmente, esos son los más mexas, güey. Son los que van a tener que llenar el Estadio Azteca, güey. Porque, pues sí, güey, Santos y Galácticos del Caribe y Parceros y etcétera, pues tienen mucha afición online. Pero ¿quién de Puerto Rico va a pagar un vuelo para venir a ver a los Galácticos del Caribe? ¿Quién de Colombia va a pagar un boleto para venir al Estadio Azteca a ver a Wes Santos? Suena difícil. Obviamente, pues los que están aquí en México, pues son los primeros que van a comprar. Obvio, no nada más es una cuestión de fútbol, como se lo estoy diciendo. Hay mucho entretenimiento que será de iniciativa propia de cada presidente. Pero también en España lo hicieron así, hicieron concierto. Entre partidos hay concierto. Invitan a algunos artistas y cantan ahí sus éxitos. En ese sentido, pues bueno, pues ya tienes asegurado que también vas a ver a algún artista de moda y va a estar poca madre. Seguramente va a haber mexicanos y latinos en general, de grandes estrellas, güey, porque están, o sea, los organizadores de este pedo son gente que está en el mundo del espectáculo desde siempre. Entonces, yo ya me sé uno, por ejemplo. No voy a decir nombres, porque hay un regional. Ese güey quiere estar como bien metido en la Kings. Y yo creo que este podría ser el inicio de no solamente estar en el concierto, sino que se involucre al 100% en la liga. Eso decía Arcángel, ¿no? Pero a ver qué tal. No sé si Arcángel vaya a cantar. Puede ser, güey. O sea, cuando me atrevo a decir un nombre así tan cabrón, es porque no tengo idea, ¿no? Porque ni me la sé. Entonces puede ser por ahí. Va a haber seguramente mucho desmadre. Y ya les iremos diciendo. Prácticamente la próxima fecha ya definiría los cuartos de final. Y ya nada más estarían dándose en la madre para ver quién es el peor, ¿no? O sea, si Chamos y Aliens si se quedan ahí o si pierden. Nosotros, mira, ahora que lo pienso, somos los verdugos de este pedo. O sea, Chamos y Aliens, que por cierto son sus presidentes de los que más nos caen bien, Castro y el pinche Yolo. Si nosotros les ganamos, pues no tienen forma de calificar a nada, güey. A nada. Depende de que nosotros juguemos de la verga para que puedan pasar. Porque, pues no, güey. O sea, a lo mejor Chamos juega bien. Ah, pues por ahí puede ser. Si ganan este primero, se pueden meter y bajar a Persas o a Cuervos. Y también los Aliens tienen mejor diferencia que los Persas. Pero en diferencia de goles, ya cuando se empate, si Chamos y Aliens ganan uno, los demás no suman, muchachos, Cuervos y Persas. Chamos y Aliens se suben, güey, porque tienen mejores goles que Cuervos y Persas. Ya veremos, güey. Eso está poca madre y va a haber mucho show. Está pendiente, se van a meter por primera vez presidentes a jugar fútbol. Ya está súper cerrado el de Barca contra Yolo. Van a jugar toda la escalera, al parecer, o sea, los primeros 6-7 minutos. Mi hermano retó a Castro. Primero Castro estaba súper prendido. Ya los últimos ya no lo vi como que tan animado. Y listo, así es como sacaríamos al campeón de este primer split. Gracias por el apoyo. Está muy chingón. Se han estado poniendo de acuerdo cada vez mejor los fanáticos, las porras. Porque neta, se los prometo. No tengo ninguna prueba, pero no la necesito. Parece cliché, pero no la necesito para decirles lo siguiente. Cuando han visto porras chingonas en la Kings, es cuando juegan contra nosotros, porque son pagadas, porque se ponen de acuerdo nada más para hacernos presión. Nadie lo ha hecho por iniciativa propia más que los fanáticos del Peluche Caligari. Armaron poco a poco sus tambores, poco a poco se unen. No nada más el escandaloso del Pérez, que lo hace de poca madre, sino un montón de gente más que Pérez ni conoce. Pero después, pues te das cuenta cómo es el fútbol, güey. Estás ahí apoyando a un equipo y te conviertes en compa, en hermano del otro güey que apoya lo mismo. Y entonces la unión hace la fuerza y se ha armado cosas bien chingonas gracias a todos los que están apoyando, tanto online como presencial ahí en los partidos. Así que nos vemos. Estoy seguro que nos vamos a ver en el campo jugando en la Final Four. Oigan, y nada más para decirles que estos güeyes, tanto Chamos como Aliens, no es como que ya no tengan nada que jugar. Se podrían meter al Final Four inclusive, pero todavía más, no sé si importante, ellos tienen que seguirse preparando, porque en el peor de los casos que no sumen ningún punto, de todos modos van a jugar por lo menos, no sé si uno o dos partidos, porque tendrán chance de calificar al Mundial. ¿Cómo se califica al Mundial? El Mundial todavía está sacando
anunciando cositas a cuentagotas. Ni siquiera sabemos qué equipos hay. Son 32 equipos directos, 8 de la Kings League de España, 8 de la Kings League de Américas, 12 invitados del resto del mundo y los 8 que están sobrando de la Kings League de Américas y de España, o sea, los últimos 4 lugares de cada liga, se van a jugar una repesca, o sea, la última oportunidad para calificar. Hasta ahorita, los que están en repesca son Rayo de Barcelona y Pío, o sea, que ya no les alcanza, aunque ganaran todo lo que le quede por ganar, no les alcanza para ir al Mundial directamente. Entonces, se enfrentarían contra los 4 últimos lugares, que en este caso sería Cuervos, Persas, Chamos y Aliens. Y entonces ellos irían contra Rayo de Barcelona, Pío y otros dos que están por definirse. Pues le fue de la chingada a Pío esta temporada al equipo de mi querida Rivers. Pero, no mames, van a jugar de local aquí, cabrón. No mames, como, o sea, Pío tiene un chingo de afición. Y seguramente la arena de la Kings League, que es la de aquí de México, se va a atascar de gente apoyando a Pío. Entonces, prácticamente yo creo que Pío puede calificar con ese empuje que va a tener de parte de la gente. Con eso les digo que estos 4, aunque están de la chingada porque no les fue bien en el torneo, de todos modos podrían meterse al Mundial. En el Mundial, el único de la Kings League América seguro, como se los dije, es Titán. Y de España ya está los Saiyans, los Aniquiladores de Juan Guarnizo, los Gigantes, 1KF, los Troncos, Ultimate Móstoles y Kumi Sports. Todos ellos ya están, solamente falta que se defina uno. Y de los invitados, no mames. Aquí está curioso, porque obviamente cada vez que van avanzando en las organizaciones de los equipos, ¿no? Háblese todo el proceso que tuvieron en la Kings League de España y después en la de Américas, han visto cómo se comportan las audiencias y el impacto que tienen los diferentes perfiles de presidentes. Prácticamente, cuando se hace la de España, pues casi todos fueron streamers. Y casi todos, a excepción de uno, creo, son presidentes en individual. Pero después hacen la Kings League de Américas y empiezan a hacer muchas más colaboraciones, digamos. Hay un montón de equipos que tienen 2 presidentes. Hues Santos, Parceros, Peluche Caligari, La Raniza, un montón. Unos son de chocolatísimo, güey, porque, pues, bueno, o sea, los Galácticos del Caribe son 3, pero uno se ha conectado creo que una vez, igual que Arcángel se ha conectado no sé qué, si una o dos veces. Entonces, son personas que al final, no sé cómo haya sido su deal, pero no se han visto tan involucradas. Hay 2 futbolistas en activo, cosa que no sucedió allá en España. Ningún futbolista en activo está involucrado. Entonces tienen que combinar pues sus entrenamientos, los de James y los de Chicharito, para poder estar. El punto es que son unas cosas por otras, ¿no? Le dan un equipo a Jero solo. Pues Jero tiene un nicho muy fuerte de gente, pero no tiene tantos seguidores en ningún sentido, ni en sus redes sociales, ni en su canal de YouTube, etcétera. Pues bueno, decidieron hacerlo así. Nosotros también estaba la opción de que mi hermano tuviera un equipo y yo otro, pero al final nos juntamos y creímos desde el principio que era la mejor opción. Creo que hemos hecho una unión y una fuerza muy cabrona juntos. El punto es que ahora los invitados que están llevando a la Kings League World Cup, casi todas las combinaciones han sido de futbolista y de influencer. A lo mejor el futbolista es una leyenda, pero no está tan activo en redes. Pero le ponen un influencer que está muy cabrón en su país y entonces la combinación se hace ganadora. Y viceversa, ¿eh? Hay veces que meten a un nuevo creador, pero pues le meten a una leyenda y ¡pum! O sea, se vuelven muy poderosos los equipos. Y estamos hablando de gente muy cabrona, donde como se hace esta combinación, pues bueno, por primera vez este grupo de equipos invitados tiene a puras pinches leyendas del fútbol, a diferencia de las ligas que ya existen actualmente. Digamos que en leyendas de fútbol podría estar de España el Kun Agüero e Iker Casillas. Y acá en Américas, Chicharito y James Rodríguez. Y ya. Y obviamente pues tienen su presidente, ¿no? Que allá es Piqué, aquí es Layún. Y acá en la World Cup va a ser Zlatan Ibrahimovic. Que espero que esté bien involucrado, güey. Porque por ahí preguntaron, ¿vas a venir? Pues no mames, como que si vas a venir. Son 2 semanas de Copa del Mundo y no viene el presidente. Pues no mames. O que nada más venga a la inauguración o a la clausura. Va a estar bien pinche. Will you come to Mexico at some point? Yes, I'll come to Mexico. I'm gonna enjoy. And I'm gonna make them happy in Mexico. Pues bueno, acá son un chingo, cabrón. O sea, está Mario Götze, que fue campeón con Alemania, campeón del mundo con Alemania, es figura del Borussia Dortmund, ha jugado en otros tantos equipos, Francesco Totti, el capitano, güey, leyenda de la Roma, campeón del mundo con Italia, muy Neymar, jugador en activo, que tiene un palmarés impresionante, que estuvo en el Barcelona y que ahora está en Arabia, o sea, muy cabrón, una de las figuras más reconocibles en el fútbol. Ferdinand, también otra pinche leyenda de la defensa de Inglaterra y de obviamente del Manchester United. Hazard, otro cabrón que no mames. O sea, los que se clavan en el fútbol, estamos extasiados, güey, ¿no? Estamos, no mames, que van a venir estos cabrones. Yo no sé si actualmente tengan
muchos fanáticos que lo sigan en redes sociales. Esa podría ser un poco la diferencia. Pero pues se compensa con los otros creadores que de repente te sacan y que a lo mejor tú no ubicas en este lado del mundo, pero que en Italia, en Bélgica, que en Alemania, que en Francia, están muy cabrones y que ves sus números y dices, pues, ¿qué le voy a estar discutiendo un cabrón de 40 millones en TikTok o de 20 millones en YouTube? O sea, pues algo han de tener, ¿no? Unos se ven muy inflados, güey, porque hay una chava que tiene medio año con el canal de YouTube y tiene 20 millones, güey. Y tiene 10 videos, 7 millones de suscriptores. Y obviamente te vas a su Instagram y tiene 100 mil. Raro, pero el punto es que ahí están, güey. Se hace esta combinación súper ganadora y va a estar atascado. O sea, no quiero saber lo que va a ser esa foto, güey, que nos vamos a tomar todos. Sí, o sea, quieren organizar como cáscaras, ¿no? Entonces algunos van a querer. Hay una propuesta de que sea exfutbolistas presidentes contra influencers presidentes. No mames, que, o sea, nos van a meter una madriz. Igual podría ser España y Latinoamérica contra el resto del mundo. Eso estaría más. Bueno, ni siquiera eso, cabrón. Porque Chicharito, Piqué es un huevón, ya no le gusta jugar. No, la Jun sí jugaría. Marc juega bien, obviamente, pero los mejores futbolistas que tenemos son Chicharito y James, no van a jugar, güey. El Kun sí jugaría. Iker, güey, le vas a tener que rogar mil veces. No está parejo. No sé cómo podríamos hacer una cáscara chingona. O sea, yo lo haría de reta, güey, así. Pones así a los capitanes, güey, pones a Piqué y a la Jun. Y escogen, y así que se nivele el mejor portero de un lado, el mejor portero del otro, un delantero matón de un lado, uno del otro, y así, güey. Porque si no, no mames, nos van a meter una putiza. Ya estoy abriendo el paraguas, pero pues es la realidad, güey. No vamos a estar aquí vendiendo humo, ¿verdad, muchachos? Lo que sí es que pues todavía falta que se definan. Como ven, hay un chingo de lugares todavía, sobre todo de los que vamos de aquí de Américas. Solamente queda un lugar de España y está lo de la repesca. Y quedan 3 equipos sin revelarse. La semana que entra, no sé si ya se revela los 3, porque de repente los han echado de a 2, entonces a lo mejor echan 2 y se aguardan uno al final. Hay mucha especulación acerca de quiénes podrían ser. Yo desde el principio canté a KSI y Logan Paul, ¿no? O los hermanos Paul solos. Falta ese equipo poderoso de Estados Unidos, ¿no? Para tener esa audiencia, y creo que ellos les encanta hacer show, güey, les encanta estar metido. Y han metido su bebida por todas partes, güey, un chingo. Entonces, es muy fácil que la invitación esté. No sé si lo puedo decir porque no me acuerdo exactamente dónde lo escuché. Si en el círculo de la Kings o en la vida. Voy a decir nada más que es un campeón del mundo. Y uno de los mejores futbolistas de la historia. Han dicho, por ejemplo, que Rafa Márquez. A ver, Rafa Márquez y yo somos uña y mugre, somos compadres, panas y demás. Si vamos a hacer algo, va a ser juntos. No, Rafa, güey, es una pistola, cabrón, y está como entrenador del segundo equipo del Barcelona, güey, y está en medio de la temporada, o sea, no descansan. De repente, cuando hay descanso, pues no es descanso, güey, nada más no hay torneo, pero están entrenando y, pues, porque eso se dedican, ¿no? A preparar a las figuras que van a reforzar a los equipos grandes, ¿no? O a los de entrada a su equipo, al primer equipo. Entonces, Rafa Márquez lo veo un poco difícil. Sí, Messi estaría muy cabrón, güey, pero podría ser, o sea, si le pones a Messi Jero ya se chingó porque tiene su propio equipo, no creo que Messi vaya a forzar a muchachos. Sí, pero no creo. O sea, hablo de que a Messi le tienen que ayudar a huevo. No puede estar involucrado al 100. Entonces, el natural sería o el Kun Agüero, o Ibai, o Jero Frechas. Pero cada quien ya tiene su equipo. Veo muy difícil que se metan ahí. Sería muy, muy a fuerza, güey. Pero ¿qué tal si se arman algo? Ahí está, cabrón. Inter Miami o Messi and Friends, cabrón. O sea, que sea un equipo los ex barcelonistas, güey. Busquets, Jordi Alba, Leo Suárez y Messi. Juntos que hagan ahí, no sé, güey, se le inventen un nombre. Esos estarían cabrones. Están muy cerca. Pueden bajar sin pedos. Se llevan cabrón con, obviamente, Piqué, güey. No mames, qué trabuco y qué putazo. De nada, ¿eh? Seguramente ya está cerrado todos, güey, ¿no? O sea, los 3 lugares que hay. Entonces, pues bueno, a lo mejor les llegó tarde mi invitación y mi propuesta. Pues ese día que iban a anunciar a Zlatan, güey, esto es súper chisme, ¿no? Rumor. Que no sabían si iban a lanzar el anuncio, porque literalmente estaba así el pinche contrato en la mesa de Zlatan sin firmar, y era como, güey, hasta que lo mande. Pues sí, porque no podemos comprometerlo a él, ni él se puede comprometer hasta que no lo tengamos firmado. Sí, güey, pues avísame cuando firme. Ya fue como así 5 minutos. ¡Ya firmó! ¡Ya! ¡Sácalo! Y ya fue cuando lo echaron. Y están muy cagados, ¿no? Cuando se han conectado los creadores o los futbolistas, pues es que, güey, se llevan muy cagado con todos, güey, ¿no? Ya son tipos que ya estuvieron mucho tiempo guardando la pose y ahora son muy desmadrosos. Ferdinand, que se trae en chinga, güey. Will es
muy fanático del fútbol, muy, no, o sea, tal vez más que yo, Vincent y Will, son súper clavados y son más chavitos, güey. Entonces son más, pues más fancitos, güey, ¿no? Como más inocentes. Y sí vieron a estas figuras jugar mucho más activamente y son así de, no mames, ¿me das autógrafo, señor? Pues si uno lo hace, pues esos güeyes peor, güey. Y entonces le estaban mamando a este Will a Ferdinand y Ferdinand empieza. Siempre están allá en España como que lo tienen muy presente y es como un chiste que aquí es más fuerte, ¿no? Así de que lo está mamando, güey, ¿no? Ay, güey, aquí se escucha ya más feo, no sé si allá se escucha menos feo, pero acá sí está cabrón. Y el punto es que lo empezó a decir, ay, ya deja de estar mamando, no sé qué. Y el otro, oh, muy cagado, güey, se va a armar buena polémica. Mamadation. Mamadation. A ver cuántos pinches escorpiones al volante alcanzamos a hacer, güey. Va a estar padre también ahí tener leyendas y tener influencers de otras partes del mundo para conocerlos y para pues presentarles ahí un montón de contenido que está por presentarse para ustedes. En todos mis canales donde quiero que estés suscrito, que le pongas like y que compartas este video, obviamente, que me des tus pronósticos. ¿Cómo crees que quede la tabla? Los cuatro últimos, mete fácil. ¿Quiénes serán los equipos del Final Four en el Estadio Azteca? ¿Quiénes serán los 32 equipos de la Copa del Mundo? ¿Quién sería tu campeón del Final Four? O sea, de este primer split de Américas. ¿Y tu campeón del mundo? Está difícil. Hay mucha polémica también ahí al armar los equipos, ¿eh? Porque ya se empezaron a hacer tryouts en los diferentes países donde son estos presidentes. Pero van a tener la posibilidad de escoger a los 11 mejores brasileños, 11 mejores alemanes, 11 mejores franceses. Y nosotros tuvimos que agarrar a 300 y repartirnos a los mejores entre todos para que estuvieran nivelados. No sabemos si nos van a dejar reforzarnos. Ya veremos, ya lo pusimos en la mesa, yo lo propuse. A ver si me hacen caso. Soy Alex Montiel, suscríbanse, síganme en todas las redes sociales, pasen a chile y nos vemos en el cine y en la cancha también. Bye.